¿Cómo están? Buenas tardes. Continuamos en esa marcha ni una menos que inició ya hace aproximadamente una hora y media, que han venido marchando por las diferentes calles de nuestra capital con rumbo al Consejo Nacional de la Magistratura. Mujeres por Justicia es la marcha. Es el lema que ellas han tenido el día de hoy, precisamente para rechazar todos los actos de violencia que han ocurrido en nuestro país. Casos como Arlette Contreras, quien fue prácticamente arrastrada por su expareja, como el de Evi Ágreda, quemada en un bus de transporte público. Ese tipo de casos precisamente son los que han motivado a miles de mujeres. Son alrededor de 6 a 7 cuadras de distintos colectivos que han venido marchando. Está siendo liderado precisamente por Arlette Contreras, con quien vamos a conversar. ¿Cómo está, Arlette? Coméntanos, ya están llegando precisamente al punto, al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué es lo que ustedes están solicitando? Sí, y una de nuestras arengas es CNM, machista y corrupto, porque nosotros queremos que se revisen los nombramientos de jueces y fiscales, porque muchos de estos son corruptos y deberían de ser destituidos en este preciso momento. ¿Cómo va tu caso puntualmente? Estamos observando que ya han llegado al frontis del Consejo Nacional de la Magistratura. Evidentemente hay un fuerte, bastantes policías que están en este momento custodiando. La marcha ha sido pacífica. Vamos a conversar también con algunas de las madres, quienes desde hace 2 años, por ejemplo, está buscando usted a su hija. Sí, a mi hija Sosire Rodríguez desapareció el 23 de agosto del 2016. Ella perteneció al colectivo de Una Menos y estuvo en la primera marcha de Ni Una Menos. Ella participó por los derechos de las mujeres. Hasta el día de hoy no se sabe nada, pero sí es un hecho, según la policía, que a mi hija no se fue, la desaparecieron, su conviviente. Señora, usted está marchando también por su familia, por su hija. Sí. Mi hija, 1 año 4 meses que está desaparecida. Hasta ahora no se sabe la verdad. El caso está en el 20 juzgado. Yo sigo en la lucha buscando justicia, buscando saber la verdad, qué pasó con mi hija. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Entendemos de que todos estos audios que han develado cierta corrupción en el Poder Judicial, ¿ustedes confían en el Poder Judicial en estos momentos? Y como digo, que de repente nuestro miedo no era por las puras. Hay mucha corrupción y quizás por culpa de eso no conseguimos justicia. Y espero que ahora, ¿no?, las autoridades sean transparentes y nos puedan ayudar a conseguir justicia. Gracias. Son distintos familiares, distintos colectivos que se encuentran en estos momentos ya en el frontis del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Usted qué caso está reclamando? Desaparecidas. Tengo 3 familiares desaparecidas: Stephanie Díaz, Tatiana de 6 años y Yamile de 7 meses. Hace 2 años con 4 meses están desaparecidas. Lo que reclamamos como familiares es que aún no se ha implementado lo que es la reglamentación para la búsqueda de mujeres y niños desaparecidos. 1.129 casos de feminicidio se han registrado entre enero del 2009 y junio del 2018, 674 casos de ellos se han producido precisamente en el seno familiar, en los hogares. Las mujeres que han venido a marchar el día de hoy, es la tercera marcha que se da de este tipo, han venido precisamente a reclamar que los jueces, que fueron evidentemente cesados, censurados por los audios que develaron todos esos actos de corrupción, puedan revisar los que van a tomar nuevamente las riendas del Consejo Nacional de la Magistratura, puedan revisar todos los casos de violencia relacionados a violación sexual y violencia contra la mujer. Ellos están pidiendo urgentemente la reforma del sistema de justicia con un enfoque de género que garantice precisamente los derechos humanos de las mujeres y una adecuada selección de quienes son los operadores de justicia responsables de atender precisamente estos casos. Como lo mencionaba, están pidiendo una inmediata revisión de todas las sentencias de violencia contra las mujeres, en especial aquellas emitidas por la sala que presidió el ex juez supremo César Inostroza, hoy investigado por todos estos audios que han develado ciertos favoritismos a favor, digamos, de todos estos jueces que iban
ascendiendo, ¿no? De forma ilegal, aprovechándose de la amistad. Nosotros vamos a continuar aquí, ya son dos horas, un poco más de dos horas que ha iniciado esta marcha, ni una menos, y vamos a continuar aquí a ver qué reacciones seguimos teniendo aquí en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde ha finalizado.